Hello. Hello. Hello, good evening. How are you? Hola. I'm tired. You're tired. Why? Mucho estudio. Oh, okay. What are you studying? Medicina. Oh, yeah. Entonces sí le creo. ¿Y cómo la lleva en línea? ¿Está difícil llevar medicina en línea? Sí, pero ya mañana me presento a la universidad. Oh, wow. ¿Ya se presentan en las universidades? 2 días a la semana. Didn't know that. No sabía eso, pero qué bueno saberlo. Ok. Very good, guys. Bienvenidos y bienvenidas también a los demás. Good evening, everyone. Thank you for being so punctual. Gracias por estar tan puntuales. Yo sé que el sistema lo va agregando. Si ustedes intentaron conectar antes de las 9 o a las 9 en punto, probablemente yo todavía estaba cerrando la clase anterior y por eso no los dejaba entrar, pero ya están acá. Ok, guys. Primero que nada, les doy la bienvenida de parte de Inglés Corporativo y mi persona. Este que es your second class of your second week, segunda clase, segunda semana. Quiero hacerles un comentario, bueno, dos comentarios antes de iniciar. El primero sería que pregunté por las personas que me dicen, teacher, mire, pero mi nombre no aparece así en el DUI, entonces, ¿cómo hacemos? Y esas cosas. Y me dijeron que si no les aparece el nombre así, como yo se los digo, manden una foto de su DUI, ¿ok? Mándenme una foto de su DUI al WhatsApp, a mí, para yo mandarla al administrativo y decirle, miren, a mí me aparece así en la lista, pero en el DUI de esta persona aparece distinto, ¿ok? Porque puede ser que haya sido un error a la hora de escribirlo, o su DUI era diferente a la hora de escribirlo ahí, ¿verdad? Pero han habido casos donde las personas dicen, no, es que ese no es mi apellido y es otro, y puede ser que simplemente alguien se lo cambie. Sí, entonces, para corroborar y evitar malos entendidos, si usted tiene un apellido diferente al que me está diciendo, mándeme la foto de su DUI. Mi número aparece ahí en el chat. Si ustedes se van a los contactos del chat, el que dice Diana Sayas, ese soy yo. Ese número es mío. ¿Ok? Voy a escribir, de hecho. This is my phone number. ¿Ok? Ese mensaje ahí, ese soy yo. ¿Ok? Creo que como Diana Sayas aparece mi número. Sí, Diana Sayas. ¿Ok? Entonces ahí me mandan la foto de ese DUI y yo les voy a arreglar ese problema. ¿Ok? No vaya a ser porque yo ahorita los voy a llamar por el nombre que ustedes están en la lista. Cuando ustedes me manden la foto de ese DUI, lo vamos a modificar y voy a empezarles a hablar por ese nombre a ustedes, ¿ok? Porque, sí, ¿verdad? Tenemos que arreglar esos problemas. Bien, ese era el primer comentario. El segundo, por favor, please, ¿cómo se los pido? Trabajemos en la plataforma, porque hoy también nos comentaron eso de que hay que estar trabajando en la plataforma. Hay personas que no lo están haciendo y esto es como en la escuela. ¿Se acuerdan cuando iban a la escuela? Esto, imagínense que fue hace muchos años o fue hace poquito, no importa, yo creo que era igual la escuela en todos esos tiempos. Si usted va a clases, eso es una nota, ¿verdad? Si usted está todos los días ahí, su asistencia es buena, pero imagínese que usted va todos los días a clase, pero usted no hace ningún examen y no entrega ninguna tarea, va a pasar de grado. ¿No, verdad? ¿Sí me escuchan bien, guys? Es mi teacher. No. No, ¿verdad? Ok, esperen. No. Su ancho de banda está tocado Está abajo. constantemente. Ajá. Dígale que cierren Facebook o que dejen de ver Netflix.
Ok, ¿ahora me escuchan bien? ¿Mejor ahí vamos? Ok. So, lo que les comento. El 50% es que usted, you being here, eso es un porcentaje, y el 50% es lo que hagamos en la plataforma. Ok. Si ustedes iban a la escuela y iban todos los días, pero no entregaban los exámenes y las tareas, ¿pasaban? Si pasaban, tenían cuello, porque ya es donde yo iba, no funcionaba así. Y si ustedes hacían todas las tareas y entregaban, digamos, los exámenes, pero usted solo iba el día que había examen, pero los demás días ni se aparecía, ¿usted pasaba? ¿Sí pasaba? No, ¿verdad? Entonces, esto es un 50-50. 50 lo que se hace aquí, 50 lo que se hace en la plataforma. Así que les motivo nuevamente. Mañana me voy a tomar un momento de mi tiempo para corroborar la plataforma y para que ustedes vean ahí si ya su nota mejoró, si ya pasaron de ese cero que revisé el fin de semana, si ya tienen el 80% o el 100% de la sección 1. Sección 1 estoy revisando. Para el fin de semana que viene voy a calificar las dos otras secciones. Sección 3, hasta la 3. Sección 1, 2 y 3 calificadas esos días, ¿ok? Ustedes las notas las pueden ver ahí mismo. Cuando van progresando les va diciendo cuánto tienen. Pero a mí me toca ir a verlo para pasarlo una hoja de notas que tengo de ustedes. Yo ya hice todo lo que tocaba. Ok, bien. Entonces ahí vamos a irlo viendo en la plataforma. Ok, guys. ¿Preguntas sobre algo? ¿No? Vamos a pasar a la asistencia. ¿Qué estoy hablando yo? Si lo primero que tengo que pasar es asistencia. Ok, vamos Buenas a pasar. Buenas noches. Hello, hola. Good evening. Hola, good evening. No alcancé a escuchar la primera parte que estaba solicitando del DUI. Si usted considera, no hay problema. Si usted considera que su número de DUI, perdón, que su nombre en el DUI es diferente al que yo estoy mencionando a la hora de la clase, usted tiene que mandar esa foto de ese DUI a mi WhatsApp, que les mandé ahí el mensaje, para que usted, para yo corroborarlo y cambiarle ese nombre en la lista. Porque no puedo cambiar el nombre en la lista, ya que se supone que está ahí el que dieron ustedes a la hora de inscripción según DUI. ¿Ok? Entonces, si quieren que les llame por el nombre que ustedes me dicen que es, tienen que mandarme la foto con su DUI que diga ese nombre. ¿Ok? Ok, gracias. Very good. No, no hay problema. Ok. Vamos a pasar a asistencia aquí. Hoy es 2, ¿verdad? De febrero. Yes. Okay, vamos a empezar. Tenemos a la primera persona, Ana Trinidad Pérez Morazán Guevara. Perdón, hoy lo voy a decir como aparece aquí, después se lo voy a modificar. Okay, I'm here, teacher. Andrea Estefanía Ramos Abarca. No está. Siguiente. Astrid Lisette Díaz López. Present. Siguiente. Cándida Janet Reyes Reyes Sandoval. Present. Teacher. Diga. ¿Me escuchó que le dije presente? No. Ahora se lo modifico. Vuelvo a preguntarle. Usted diga presente, solo para la formalidad. Andrea Estefanía Ramos Abarca. Presente. Ahí está. Bien. Daniela Alejandra Durán Portillo. Present. Bien. Dinora Estela Vázquez Sánchez. ¿No? Diomedes Tito Montano Flores. Present. Siguiente. Edwin de Jesús Aguilar. Present. Bien. Edwin Jaciel López Sánchez. Present. Emily Yamilet Ayala Díaz. Present, teacher. Emma Tatiana López Cermeño. Present. Esmeralda Carolina Torres Lobato de Tejada. Luego se lo modificamos cuando me manden la foto. Present. Ok, bien. Fernando José Líquez Aguilar. No está, creo, no se me conecta. ¿No? Ok. Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. ¿No está Ítalo ahora? Ok.
o fue el siguiente. Jerry Alejandro Rivas Aracay. Present. José Eliseo Escamilla Dones. Present, teacher. Carla María Chitas Portillo. Present. Irma Susana Luna. Present. Okeli de Jesús Eméstica Carranza. Present, teacher, present. Roxana Maribel Mejía Alas. Present. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Joana Cecilia González. Celina González, porque siempre digo, ay, no sé. Joana Celina González, perdón. Hace un ratito la vi, pero ahora no la escucho. Sí la veo ahí, pero no la escucho, Joana. Ok, la veo, pero hay que arreglar ese audio. Bien, Teresa Abigail Asensio Alfaro. Present. Carlota Alcira Ruiz Barrios. ¿No? Rosa Guadalupe Barahona Castillo. Present. Igual, le voy a modificar ahí el nombre, pero me manda la foto del tuyo, ¿ok, Rosa? Jessica Roxana Cortés Ortega. Present. Rafael Armando Vázquez Cornejo. ¿No? Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Present. Está muteado. Tiene mute y no. Yo no le estoy. ¿Hola? Ya la escucho. Celina, ya no se preocupe, ya la escucho. Sorry. Ok, no worry. Vamos. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Bien. Eric Jonathan Cornejo Lemos. I am here. Excelente, bien. Ok, ahí tengo actualizada esa asistencia. Bien, guys, vamos a compartirles ahora, traigo dos temas, two topics. Lo espero. Ok, ya. ¿Le escucho? No estaba cuando pasó lista con mi nombre, disculpe. Ahorita vamos. Su nombre es... A ver, que no me aparece aquí el nombre completo. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Ah, Dinora, ahorita la busco. Dinora. Ok. Ya le puse ahí la asistencia, Dinora. Gracias. Ok, thank you very much. So, guys, let's go in here. Thank you. Vamos a practicar dos temas el día de hoy. So, today we have two topics. El primero es un vocabulario y el segundo es... sobre there is y there are. Es un tema gramatical. Los temas gramaticales a mí me gustan de cierta forma para explicarlos, ¿ok? Son interesantes, pero es de ponerles atención y mucho cuidado. Okay, so the first one, we are going to be looking at a vocabulary. So we're going to be talking about vocabulary. Ya aprendimos los places in the house. Ya aprendimos qué lugares hay en la casa, ¿verdad? But now we're going to learn what furniture we have there. Esa mueblería, los muebles que hay en la casa, furniture, eso es. So, for example, están en su bedroom o están en su living room, I don't know, maybe algunos están recibiendo la clase en la cocina y eso está bien, ahí hay menos puya, ok. So, some of you are in the kitchen, some of you are in the living room, some of you are, I don't know, somewhere. Todos estamos en diferentes partes de la casa. Ahora, ¿qué hay en esas partes de la casa? ¿Cómo puedo decir yo esos muebles? ¿Cómo puedo mencionar qué hay en mi casa? Vamos a practicar eso el día de hoy. De algunos muebles. Los demás ustedes los pueden investigar porque vocabularios hay extensos. Teacher, pero mire, ¿cómo se le llama a ese clavo que uno pone? No, pero ese clavo no, teacher, el otro, el que es más pequeño, el de tanto. No, para eso vamos a investigar, ¿verdad? Vocabulario yo les traigo general ahorita. Ya lo demás así específico, cada quien. Cuando yo estaba estudiando inglés, cuando empezaba a estudiar inglés, le estoy hablando del
2012, del 2012. Allá en el 2012, próximo año una década, que yo empecé a estudiar inglés, yo lo que hacía era usar mucho esto, miren. Estos son las pegatinas. Esta pegatina que le digan ustedes, post-it, los papelitos que se pegan, como le quieran llamar. Ahí yo escribía palabras, ¿ok? Y mi cuarto así tapizado, podrían verlo ustedes, que tenía la cama y una parte decía bed, en la pared, wall, en la mesa, table, en el no sé qué, y así todo pegado. ¿Qué? Y esta niña, porque tiene aquí categorizado todo, que se le olvida cómo se llaman las cosas. Lo que pasa es que así se le va metiendo uno en la cabeza. Así es como el idioma va entrando en esa cabeza. Si yo les digo que una cosa se dice de una manera y ustedes, ah, ok, así se dice. A los dos días, teacher, ¿cómo le dijo que se decía tal cosa? ¿Verdad? Pero si usted lo está viendo todos los días, ahí va entrando inconscientemente. Entonces, ahora con este vocabulario que yo les voy a dar, o con vocabulario que ustedes investiguen, si pueden, hagan eso, escriban eso, así se, esto se llama tal forma. Lo voy a pegar aquí, y cada vez que lo vea, yo voy a saber que eso se llama de esa forma, ¿ok? Es un tip nada más, no es obligación, eso es para ustedes. Recuerden que yo ya sé inglés. No todo, pero a ustedes les falta más ese camino, entonces es un consejo. Vamos entonces con el vocabulario. Les voy a presentar uno que ya tienen ustedes en la plataforma, ¿ok? Entonces vamos a hablar de ese vocabulario que tienen en la plataforma. Voy a decir yo las palabras que están ahí y ustedes van a repetirlas desde sus casas. Pero primero lo primero, fecha, temas del día de hoy. Hay una capturita. Pongamos una capturita así que nos veamos bien bonitos, vaya. Uno, a la cuenta de one, a la cuenta de two, a la cuenta de one, two, three. Excelente. Miren, ahí hasta con pose. Una mano aquí, como que estoy pensando. Para que digan que qué interesante la clase. No, Rosa, bien interesante la clase. Rosa sale agarrándose las lentes así, miren. Ojalá. Ya sabía que ya sea el momento iba a tomar la foto. Cabal, así sale agarrándose los lentes como estoy bien pensativa. Una foto como si estoy bien pensativa. Ok, very good guys. So let's go in here. Gracias y vamos aquí. So me va a ayudar a leer la fecha del día de hoy. Miren, en la clase anterior me la leyeron muy bien esta fecha. Nada de presión para el que le toque leer ahora. A ver, Reyes de Sandoval dice aquí. Y la cara que me puso cuando le dije. Es que okay. No sé por qué dije, a mí me va a tocar. La suerte. Bueno, a ver. Tipo, Tuesday, February 2, 2021. Uh-huh. Todo muy bien pronunciado, pero aquí era second. Ah, pero. Ok, second. Recordemos, second. Okay. So es Tuesday, February 2nd, 2021 or 2021. Bien, correcto ahí. Gracias. Tenemos la section 2, en la que continuamos. Tenemos vocabulary, furniture, que es lo que estamos viendo, furniture. Tenemos there is, there are, y la conversación. There aren't any chairs. Sí podemos ver esa conversación. Y si no, les explico. Esto, miren, es un tema bien importante porque es para hablar de cosas que hay. ¿Ok? Hay. Ese es el tema de hoy. Hay. Hay de haber. No hay de me duele. No hay de allí. Ok. Bien. Voy a explicarles acá. Ok. Furniture. Esto es lo que estamos hablando. Furniture. Algunas cosas que hay en mi casa. Esto es de furniture. ¿Ok? So, voy a empezar a leerlas. Ustedes las leen en su casa. No es necesario que activen el micrófono. Ustedes saben lo que están practicando. Por lo tanto, a usted le conviene repetirlo. Usted lo sabe. ¿Ok? Si quiere, pongan en mute para que solo ustedes escuchen. Yo lo voy a ir diciendo. Al final, no cuando diga la palabra. Me van a decir, teacher, repita eso. No. Anote la que no escuchó bien y la que quiere que yo repita y la voy a repetir al final que yo termine de leer estos acá. Voy. Armchairs. Repito. Armchairs. Stove. Stove. ¿Ok? No digo stove porque no hay una y aquí al inicio. Eso ya lo he explicado. Esa pronunciación no es correcta. Stove. No. Stove. Y esta vez suena v. V.
Stop. Esta palabra es complicada porque esta sílaba es como muda. Curtains. Uno de ustedes son bien expresivos. Pictures. Esa está fácil. Tómame una picture aquí, mira, con mi amiga. Picture. Clock. Diferencia entre clock y watch. Esto que yo tengo en mi mano es un watch, ¿ok? Un reloj, mi mano. Clock es eso que está en la pared, el clock. Bed. Cama. Table. Microwave oven. Simplemente pueden decir microwave sin decir el oven. Eso está correcto. Microwave. El oven es un horno. Entonces, básicamente, ustedes están diciendo horno microondas. Pero aquí, simplemente, oven puede ser esto que está acá. Miren, del stove, esto que parte de acá puede ser el oven. ¿Ok? El horno. Refrigerator. Se escucha raro. Pueden decirle refri o pueden decirle fridge. Pueden decirle dos formas a este. Hola, forma completa, refrigerator. Lamps. Eso así como se escribe, lamps. Desk. Y el desk es para varias cosas, guys. Desk es un escritorio. Desk es una mesa donde sirve para hacer cosas de dibujo, lo que sea. Desk es un pupitre, ¿ok? Desk es para varias cosas, pero en general este, ¿verdad? Que parece un escritorio. Bookcase. No lo explico porque creo que está implícito. Coffee table. Dresser, ese gavetero. Chairs. Mirror. Teacher, pero ahí hay dos R's porque usted dice mirror. Si las dos R's suenan como R en español, pero en inglés, mirror. Rug. Esto es para la alfombra chiquitita. Para la grande se dice carpet. Rock, carpet. Sofa. Se parece al que decimos en español, ¿verdad? Sofá. Pero solo que en español tiene una tilde. Sofa es acá. Sofa. Y tenemos the television. Bien nueva esta televisión. Actualizada. Una de esas tenemos todos en el cuarto, ¿verdad? Un plasma. Un plasma. ¿Esta cuánto es? Una 52 pulgadas. Television. Ok, tenemos una, yo creo que son 7 pulgadas de esta tele. O pueden decir ustedes simplemente TV, ok, the TV. Estas son unas que pueden encontrar en su casa. Ahora, ¿quieren una pronunciación que yo repita? La de la cortina. Curtains. La palabra montaña en inglés se escribe casi igual que esa, que dice curtains, se escribe mountain, pero se pronuncia mountain, ¿ok? Fuente, se escribe fountain, pero se pronuncia fountain, esa, como que es un silencio acá, fountain, curtain. Ese silencio tienen que pronunciarlo. Curtain. Okay. Sería como curtain. Ahí, yes, ahí vamos. Yes, very good, Emma. Yes, ese silencio, eso es inglés. Curtain. En algunos lugares ustedes las van a escuchar bien pronunciadas o pronunciadas diferente, porque pasa mucho que en Estados Unidos, de un estado a un estado, cambia la pronunciación de una palabra. Y no digamos en Inglaterra, en Australia, en Sudáfrica y en todas esas partes donde se habla inglés,
cambia, el inglés cambia de pronunciación de un lugar a otro. Entonces, teacher, pero usted dijo que se pronunciaba así y yo estaba viendo una película y la pronunció diferente. ¿Y la película de dónde era? No, de Estados Unidos, porque decía Hollywood. Ajá, pero el personaje, ¿dónde estaba basado? Yo creo que era un sudafricano. Claro, lo pronuncia muy diferente el inglés. ¿Ok? Entonces van a encontrar eso ustedes en pronunciaciones diferentes, muy diferentes. A mí me pasó incluso en Estados Unidos, en el mismo Estados Unidos, en la parte norte, casi llegando a Canadá, está un lugar que se llama Minnesota, Minnesota, y yo viví ahí un tiempo y en ese lugar, ¿cómo, saben ustedes cómo decir bolsa en inglés? Creo que yo lo expliqué en otra clase, pero ustedes, a los que son nuevos, no. ¿Saben cómo se dice bolsa? Bag. Ok, ok. Yo así lo decía, bag. Cuando me fui, bag. Entonces yo llegué y dije, ah, quiero una bag. Y me dijeron, ¿una qué? Y yo, una bag. Y ellos, ¿y qué es una bag? Y yo, ¿cómo les explico? ¿Cómo le explican ustedes a una persona que no habla español qué es lo que ustedes quieren decir? Entonces me las ingenié y yo le dije, it's a thing to put things inside. Una cosa para poner cosas. Y me dicen, oh, you want a bag. Bag. Y yo, ok, whatever, una bag. Pasé casi un año ahí diciendo bag. Luego voy a California y le digo a una muchacha en California, I want a bag. Y me dijo la muchacha, ¿una qué? Y yo, una bag. Y ella, no entiendo. Y yo, a thing to put things inside, otra vez, una cosa para meter cosas adentro. Y me dice ella, ah, a bag. Y yo, pónganse claro, ¿se dice bag o se dice bag? ¿Cómo? Pero depende de donde ustedes estén, guys. Les va a pasar mucho. Si ustedes viajan país de estado a estado, las pronunciaciones varían, así que hay que estar listos para eso. Hay que estar listos para explicar en inglés qué es lo que queremos, ¿ok? ¿Algo otra que quieren que repita? ¿No? Ok, bien. Entonces paso a lo siguiente. Vamos a hablar de there is y vamos a hablar de there are. Estos dos significan hay, pero significan, denme un segundo, no de hay me duele, ni no de allí, de, denme un segundo. Voy a anotar aquí. Este hay es el que, ay, no, hombre. Ahí. Hay. Ese hay es el que vamos a estar viendo, ¿ok? De haber, de algo existe, de algo que hay. Nada más que en español solo existe uno. Hay dos marcadores, hay un marcador, hay. Eso está simple. Pero en inglés se dice there is y there are, ¿ok? Y vamos a aprender un poquito de eso. Vamos a aprender cómo decirlo en afirmación, cómo decirlo en negación y cómo decirlo en preguntas, ¿ok? Vamos con la primera parte aquí. Dice que el there is, como es este caso y este caso, ¿ok? Se utiliza con singular nouns. ¿Saben ustedes qué es un singular noun? One cosa. ¿Cómo? Una cosa. One thing, ok. One cosa, Spanglish. ¿Ok? ¿Y cuál es un plural, guys? Two things, many things. Two things or many things. One, I mean two or more things. Dos o más cosas. Ok, bien ahí. Y aquí también lo utilizamos con cosas que no se cuentan. ¿Qué ejemplos les decía yo que cosas que no se cuentan? Sky. Coffee. Coffee, sky, the stars, ¿verdad? Las estrellas también. The coffee, the milk, the water, I don't know, rice, el arroz, eso no se puede contar, ¿verdad? Pueden ir ustedes un arroz, dos arroz, tres arroz, cuatro arroz, pero no, ¿verdad? Echale mil arroz al vamos a hacer arroz curtido, en una taza echa mil arroz, pues eso no se cuenta. Ok, guys, so, ¿qué vamos a hacer aquí? Identificar que este lo utilizo con singulares. Este lo utilizo con plurales y este lo utilizo aparte de singulares con las cosas que no se cuentan. Vamos a ver los ejemplos para entenderle mejor. There is a book on the desk.
Estoy refiriéndome a una cosa. Miren, a book on the desk. Luego, cuando voy a hablar de un plural, como es este caso, ya hablo de books. There are books on the desk. There are books on the desk. Y aquí voy a hablar de uno que es incontable. ¿Cómo sería? There is some milk in the fridge. There is some milk in the fridge. Hay leche en la refri. ¿Ok? La palabra que yo voy a utilizar cuando yo digo los plurales singulares es a o one, ¿ok? A o uno. Cuando hablo de los plurales, I mean, de los plurales en este caso, yo voy a decir some, porque some significa algunos. Voy a decir el número o voy a decir simplemente la palabra. Si no me están entendiendo ahorita, no se preocupen, es una introducción. Ya les voy a explicar uno por uno cómo es este caso. Voy a pasar a los negativos. En los negativos, yo simplemente lo que hago es ponerle esta contracción que significa not, como there is not o there are not, lo que significa aquí, ¿verdad? So, esto es para negar, para decir no hay, no hay. There isn't, there aren't, there isn't. Leemos los ejemplos. There isn't a pen on the table. There aren't any pens here. There isn't any juice in the fridge. No hay, no hay, no hay. ¿Ok? Es lo que significa. Aren't, isn't es la negación. Les explico acá también. Para hacerlo pregunta, para preguntar si hay algo, simplemente lo que voy a hacer es cambiar la posición del verbo to be y there. Is there, are there. Y colocar un question mark al final, por supuesto. Y para preguntar how many, cuántos hay ahí, cuántos hay, how many más el nombre plural, que sería esto, el singular. Okay. Bueno, plural en todo caso, porque si están preguntando cuántos, es porque son varios. How many are there? So, for example, ¿cuántos alumnos hay aquí en la clase? How many students are there in your class? How many students are there? ¿Se fijan? Primero dije how many, luego estoy diciendo qué es lo que quiero saber cuántos hay. Are there, que es lo de hay, in your class. Y así formulo la pregunta. A ver. Les voy a explicar ahora para que sí me entiendan, porque te echarás a ver qué está hablando usted. Ni en inglés ni en español estoy entendiendo eso. Ahora se los explico así, despacito, despacito. ¿Ok? Déjenme acomodarme para que les explique bien bonito. Porque este dolor de espalda. Ok. Bien. Voy, guys. Cuando ustedes quieren decir que hay algo singular, ustedes van a formular la oración con there is, ¿ok? There is. Pueden abreviarlo también y escribirlo así. Miren, there's, there's. También pueden escribirlo así. Y después van a escribir a. ¿Qué significa a o a? Una. Una, ¿verdad? There is a car in my house, ¿ok? Ahora, o pueden utilizar en, si la palabra inicia así. There's an apple in the fridge. Refrigerador, ¿verdad? Abreviado. There's an apple in the fridge. There's one big house in the street. Hay una casa bien grande en esta calle. There's one big house in the street. ¿Ok? Esto es que lo pueden utilizar. Van a utilizar el there is más indicando que es una cosa. One, a, n. ¿Ok? There's a car. Y luego van a decir el objeto que están diciendo que hay y un complemento para decir dónde está y así. ¿Ok? Repito. There's el número que va a ser A, N o A, lo que están diciendo que hay, más dónde está.
Ahora, ¿ustedes creen que en algún caso yo podría utilizar esto que son, es algunos, son, con el there is? ¿O solo digo a, one, and a? ¿O podría yo utilizar some cuando estoy hablando del there is? Sí, porque no. Ok, me dijeron no, pero la persona que me dijo sí, ¿por qué? Porque es un poco, es algo no cuantificable y fue lo que dijo a un inicio, ¿verdad? Correcto. Cuando voy a hablar de una cosa que no se cuenta, entonces sí puedo utilizar some, que dije al inicio. Gracias. El video me ha puesto atención. There's some milk in the fridge, que es el ejemplo que está aquí arriba. Miren, there is some milk in the fridge. Ahí está el ejemplo, miren, no les mentí. Ok, si yo estoy hablando de algo que no es cuantificable, algo uncountable, yo sí utilizo el some. Ahora, vamos a hablar cuando utilizo there are. ¿Cuándo utilizo there are? Ya los habíamos dicho, ¿cuándo es un? Plural. Plural, exactly. When I have one, perdón, two or more things. Entonces, guys, voy a utilizar el there are más el número de la cosa que voy a mencionar. Por ejemplo, si tengo dos marcadores aquí, yo voy a decir there are two markers on my desk. Hay dos marcadores en mi escritorio. There are two markers on my desk. ¿Ok? Ahora, si yo no sé el número de lo que voy a decir, y yo sé que hay algunos, entonces yo simplemente puedo decir there are some. ¿Ok? There are some. Some significa algunos. ¿Ok? There are some. There are some. I don't know. There are some. Algo que no pueda contar. Bueno, que sí pueda contar, pero que sea bastante. Star. Stars, sí, solo con ese. Con algunas estrellas ahí en el cielo. Uh-huh. There are some stars in the sky. Ok, esta parece canción. There are some stars in the sky. Vamos a otro ejemplo. There are some bananas in the market. En el mercado. Hay unas bananas en el mercado. Algunas. There are some bananas in the market. Y bananas, al buen salvadoreño, hay un par de guineos en el mercado, ¿verdad? Ok, ahora queda claro el ejercicio. Voy a utilizar el número más some, o aquí voy a utilizar a, or n, or one, ¿ok? Simple y sencillamente. Y utilizo some con there is, si es cosa que no se puede contar. Mándenme dos ejemplos al chat, uno con there is y uno con there are. Aquí en el chat de aquí.
Motorcycle. Le faltó la R. Motorcycle. There are dime sugar. Ah, bien, aquí me han comentado algo. Bien. Me dijeron there are, no voy a decir quién, pero para la persona que lo dijo y para que todos lo sepan. Mouse, como este mouse, ¿ok? O como un ratón de verdad, ratón de ratón. Okay. Esto es un ratón, miren, mouse. Pero el plural no se dice mouses, así. Okay. El plural es un plural irregular, la palabra cambia y así se dice ratones, miren. Mice. 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 Pero no como el maíz. Maíz, okay. Para las tortillas, no, no es el maíz para las tortillas. Pero así se escribe, se los aclaro porque ahí vi el ejemplo y sí es importante aclarar eso. Bueno, voy a decir el nombre para que no sienta pena, pero voy a decir el ejemplo. There are some 10 books in my chair. ¿Okay? Me está utilizando ahí un número y me está utilizando some. O una cosa u otra. ¿Okay? Entonces usted me está diciendo, there are some 10 books. Hay algunos 10. Hay algunos 10. En español tendría sentido. Hay algunos 10 por ahí, como más o menos 10. Pero aquí me tiene que decir, obviamente, there are some books in my chair o there are 10 books in my chair. Pero no las dos opciones, ¿ok? Ya me corrigieron el de los mouses, pusieron aquí mice. There are some notebooks. Notebooks. Le faltó la S ahí. Ah, ya me hicieron preguntas. Esperen, esperen. Ya les voy a explicar cómo son las preguntas. Y en esa pregunta me está poniendo el is y me está poniendo el are al mismo tiempo. Mira. Is there aren't. O is o are. Dos personas se acaban de poner de acuerdo y me mandaron un ejemplo con bananas. Otra vez repito lo mismo. There are 5 beds. Beds. ¿Ok? Si es plural, yo agrego ese plural ahí. There are some orange. Oranges. ¿Ok? Y miren, ahorita me acaba de escribir una persona algo que voy a también a corregir acá para que ustedes vean. Miren, en la pizarrita que tenemos aquí voy a conectar. Yo puedo contraer el there is. Así. O, pero no puedo contractar el there are. No puedo poner así. Porque se escucha bien feo, ¿ven? There's, there are, there are, there are. Así no, ¿verdad? El there are no se contracta, sino que there are. Solo el there is puedo hacer eso. Voy a tomar otra captura, guys. Teacher. Uy, dígame. Ah, yo fui la que le puse is there aren't y se lo volví a enviar. Entonces como aren't, and then, como sí, aren't there, you're over here. Así se dice, sí sería correcto. Como me está hablando solo de una cama, ¿qué sería entonces? Si hablo solo una cosa es de days. Is, there's, is there,
isn't there. Okay, sería en ese caso. Pero uh-huh. Pero si lo quiero hacer, o sea, es isn't. Sí, ya, teacher. Thank you. Okay. Yeah, you're welcome. Okay, bien, guys. Gracias ahí. Ahora voy a pasar a explicarles el otro ejemplo. Estos solo serán afirmativos. Ahora vamos a explicar negativos. Ahora miren, en negativos yo ya tengo ahí algunos ejemplos. Si ustedes quieren poner unos ejemplos ahí. Ok. Ahora, con estos ejemplos, ¿qué vamos a hacer? Quiero que se fijen en una cosa. Aquí sigo negando con números. Miren, there isn't a door there. There isn't a notebook. There isn't an apple on the table. Pero cuando llego a los que no se pueden contar, ¿ok? Cuando llego a los que no se pueden contar, there isn't any milk in the fridge. ¿Ok? Como mencionaba aquí arriba, que el compañero lo dijo, there's no milk. Cuando yo voy a negar, puedo decir ese isn't any milk in the fridge. Ahora, any es como lo contrario de some, ¿ok? Entonces es como ninguno. Les digo que es como ninguno. No literalmente significa ninguno porque también lo van a utilizar en las preguntas. Para preguntar si hay algo, van a utilizar el any. Por eso no era que se me adelantara, porque lo van a utilizar también. Any es como decir ninguno cuando está en la negación usted. En la negación es ninguno. Any lo voy a utilizar con el there aren't para decir que no hay ningunos. O puedo decir simplemente el número, como there aren't three books here. No hay tres libros acá. There aren't any books here. No hay ningunos libros acá. No hay ninguno libros acá. There aren't books. Y simplemente puedo decirlo sin el número, sin el any. No hay libros. Simplemente así. No hay libros. There aren't books. ¿Ok? Tienen tres formas de decirlo. Diciendo el número de lo que no hay. Diciendo any, ninguno, en este caso. Y no diciendo nada, sino simplemente no hay libros. There aren't books. ¿Ok? ¿Se comprende? Simplemente lo que van a hacer diferente en este caso es eso del any. ¿Ok? Y que van a ser negativos. Isn't, si es singular. Aren't, si es plural. ¿Ok? Mándenme un ejemplo de estos al chat, a ver si lo entendimos. Teacher, lo puedo volver a repetir. Es que a mí se me... Todo. ¿Sí? Solo lo que vamos a hacer. Ah, mándenme dos ejemplos. Un ejemplo así, con isn't, y un ejemplo con aren't. ¿Ok? Recuerden que any lo pueden utilizar en cosas que no se cuentan, o lo pueden utilizar en cosas que son plurales. Bedroom. Se le fue la T ahí. Any apples también. Ahí con S. There aren't any apples porque estamos hablando de un plural. Bien, sugar. Sugar es uno que no se cuenta, así que muy bien ahí.
qué existencial esta oración. There aren't any planets in the galaxy. No hay planetas en la galaxia. Todo es parte de su imaginación. Es un simulacro. Me faltó there. Isn't y aren't. No se les olvide poner esa comita. Ese apóstrofe es importante. Si no lo ponen en la hora que están escribiendo en la plataforma, malo. Bedroom me pusieron con doble D. Solo es una. Sí y no. Bueno, ustedes saben, cuando voy corrigiendo, ustedes saben a quién le corrijo. Es que, o sea, ustedes saben si es como usted, perdón, eso quise decir. Aquí en este caso me escribieron, there isn't any a desk. ¿Ok? Uno, any es con cosas plurales o no contables. Y un mueble, si lo puedo contar. ¿Ok? Entonces, el any está de más. Aparte, el otro error es que yo no puedo poner any y a juntos, porque estoy diciendo ninguno un. No hay ninguno un mueble. No hay ninguno un escritorio. Entonces es, there isn't a desk. Puede ser. Ok, salt. La sal también es uno que no se cuenta. Ah, miren, esta me parece muy interesante. There isn't space in the house. El espacio tampoco es algo que se cuenta. Tengo un espacio. Sí, pero un espacio es grande o pequeño, ¿cómo? Me gustó ese ejemplo. There are no ghosts. There are no ghosts under the bed. No hay fantasmas abajo de la cama. No, there aren't. Pero fíjese que cuando yo saco el pie de la cobija, siento como que sí hay. Y rapidito vuelvo a meter el pie porque si no... Ah, no, pues sé si no, no nos vamos a extrañar cuando veamos pasar a alguien atrás de usted. Ah, bueno. No, ya no digan esas cosas. Soy bien miedosa. De verdad. Soy bien miedosa. Mire, esta oración que está aquí es más de miedo que lo que me acaba de decir Eric. There isn't a charger. No hay cargador. Y ya no anda cargo. Usted 1% y there isn't a charger. Esa oración sí da miedo. Ok. No le da miedo cuando se les acaba la batería del teléfono. 1% están a 2 horas de la casa y no andan carga. No, qué horrible. A mí sí me da miedo. ¿Y qué tal si me pierdo? ¿Y qué tal si me roban? ¿Y qué tal si quiero hacer algo? ¿Y qué? No me sé el número de teléfono de nadie, solo el de mi mamá. Qué horrible, ¿no? No. Ok, guys. Bien. Un par de errores, los que les corregí ahí. Algunas personas no les corregí. ¿Ok? Ahora vamos con las preguntas. ¿Cómo hacer preguntas? Simplemente cambio. En esta, pero, en las preguntas hay una contradicción, podríamos decirlo, contradicción de esto. Les decía que any en algunos casos es ninguno, pero aquí se van a dar cuenta porque les decía que en algunos casos es ninguno, algunos casos. Miren. Cuando yo hago una pregunta, voy a utilizar el any en plurales y en cosas no contables para preguntar también. Ya van a ver cómo. En plural, en singular siempre sigue siendo el número. Is there a guitar in your house? ¿Hay una guitarra en tu casa? Is there a bank in your town? ¿Hay un banco en tu pueblo? ¿O en tu pueblo? Is there a bank in your town? Is there a
I don't know. Is there a wallet on the table? Okay. Ahí simple. Solo cambio, como en este caso acá que lo explica. Cambio la posición del verbo to be y el there. Y hago la pregunta y al final agrego un question mark. Fácil, fácil eso. Pero, guys, aquí, si yo hablo uno de que no se cuenta, ¿cómo creen que me quedaría la pregunta? De algo que no se cuenta. Como le pregunto a alguien, mira, ahí hay café. Are there some coffee? Ajá, some. Pero ahí les dije que había una negación. Porque en la pregunta utilizábamos ¿cómo? Any. Okay. Pero como estoy hablando de que no se cuentan, es con is, ¿ok? Is there any coffee in the kitchen, digamos? Is there any coffee in the kitchen? Is there any? Para preguntar cosas que no se pueden contar y para preguntar con plurales, voy a utilizar el any, ¿ok? Ya vi que algunos le están haciendo así, otros están rascando la cabeza, otros están como, ¿qué acabo de decir, teacher? ¿Ok? Simplemente para preguntar cosas que no se pueden contar y para preguntar los plurales, voy a utilizar el any, ¿ok? Are there any big houses here? ¿Hay casas grandes por aquí? Are there any big houses here? Are there any? Any es como decir algunas casas. Yo sé que allá es negación, pero en este caso lo vamos a utilizar para preguntar. Otro ejemplo puede ser, are there any plants in your garden? ¿Hay plantas en tu jardín? Disculpen la dislexia. Are there any plants in your garden? O pueden utilizar el número. Si ustedes tienen el número, pueden decir, are there two bedrooms in your house? ¿Hay dos habitaciones en tu casa? Are there two bedrooms in your house? Cuando usted sabe el número específico. Si no sabe el número, utiliza usted any. ¿Ok? Mándenme unos ejemplos al chat, pero antes de mandarme los ejemplos al chat de una pregunta de cada uno, voy a tomar una última captura. A la one, a la two, a la one, two, three, camaritas encendidas. Ok. One, two, three. Bien. Dame un segundo. Ay, bien, bien. Uy, no. Tomé mal la captura. Voy a tener que tomar otra, perdón. Porque tienen que aparecer solo sus nombres y el chat no. Vaya, arréglense el pelo. Pues ahí ya veo que se están arreglando. Todos modos. Ok, a la one, a la two, a la one, two, three. Vamos. Gracias. Ok, bien, gracias. Guys, entonces ahora voy a pasar la última asistencia. En lo que paso a la asistencia, ustedes me mandan los ejemplos. ¿Podría mostrar la última pantalla donde estaban las oraciones? Las preguntas, perdón. Uh-huh. Ahí está. Voy entonces a pasar la asistencia. Ya. Ana Trinidad Pérez Morazán, que va. Ya me mandó el tuit, ya me lo mandó. Ahora sí voy a hablar con ellos y se lo voy a enviar para que vean ahí, ¿verdad? A ver qué pasó. Okay. Andrea Estefanía Ramos Abarca. Present. Astrid Lizeth Díaz López. Present. Cándida Yanet Reyes Sandoval. Present. Daniela Alejandra Durán Portillo. Present. Nora Estela Vázquez Sánchez. Present. Diomedes Tito Montano Flores.
Present. Edwin de Jesús Aguilar. Present. Edwin Jaciel López Sánchez. Here. Emily Yamilet Ayala Díaz. Emma Tatiana López Hermeño. Esmeralda Carolina Torres Lobato de Tejada. Present. Fernando José Líquez Aguilar. Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. No se conectó Ítalo hoy. Ok. Jerry Alejandro Rivas Aracay. Present. José Eliseo Escamilla Dones. Present. Carla María Chitas Portillo. Present, present. Irma Susana Luna. Present. Okeli de Jesús Eméstica Carranza. Present. Roxana Maribel Mejía Alas. Present. Tania Karina Moreno Maya. Present. Joana Celina González. Present. Teresa Abigail Asensio Alfaro. Present. Carlota Alcira Ruiz Barrios. Rosa Guadalupe Barahona Castillo. Present. Jessica Roxana Cortés Ortega. Present. Rafael Armando Vázquez Cornejo. Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Present. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Eric Jonathan Cornejo Lemos. Eric. I am here. Se me había desaparecido la ventana. Ah, ok, perfecto. Están diciendo, ahora no me deja conectarme. Se me quedó congelada la pantalla. Ay, qué bonita mi cara, cómo quedó congelada. Bien. Ok, guys, vamos a dejarlo hasta ahí. Ya tenemos aquí en el chat, va a quedar ahí en el chat lo que ustedes han mandado sus respuestas. Nos vamos a ver el día de mañana, ok. So, primero Dios, nos vemos mañana y eso sería todo por hoy. Trabajen en la plataforma, please, ok. Okay. Have a good time. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Take care. Bye-bye. Bye-bye.